Bad Bunny, bad, bad. ¿Qué pasa, streamer? Perdón, perdón. La inexperiencia del saludo. ¿Qué pasa, Alzheimer's? Tito, yo los micros. Una vez más, un año más, con Z. Primer vídeo del año, no el último. Y sí, he estado muy de aquella manera, pero es lo que tiene la vida nueva, la independencia, el trabajo, unos mamoneos, la boda. Tiempo por todos lados. Pero ahora tengo un horario nuevo en el trabajo. Para los que no sepáis, he cambiado de proyecto, he cambiado de empresa. Por lo tanto, ahora vuelvo a tener un horario de no hasta las 7 de la tarde ni hasta las 5, sino hasta las 3. Exceptuando ciertos días que me tendré que quedar más tiempo, pero... ¡coño, tengo tiempo libre! Así que, como los reyes han sido tan majos este año de traerme la PlayStation con el Spider-Man que está por aquí, el Spider-Man, que todavía no lo he jugado, solo he jugado al The Last of Us. Pero quiero jugar al Spider-Man también. Pero oye, como han sido tan buenos los reyes y me han traído la Play 4 y bueno, ¿os acordáis de esto que hice? Que había en el Garbage Data de antes también, ¿verdad? Deja de aumentarte el ataque, te lo digo en serio, por favor. Estoy perdido y acabado aquí. Bueno, hola. Hola. Ha vuelto a casa. Y ha abandonado a Botamón. A ver, no le di mucha fuerza tampoco a la cabeza, que lo que hice fue traducir indirecto y hacer una guía de el Digimon Redigitize. Para PSP. Fin. PSP, por favor, PSP, para que lo entendáis los que no. Así que he pensado que podemos hacer algo nuevo de Digimon. Por fin, después de tanto tiempo, ahora que tengo más ganas. Varias cosas, de hecho. Varias cosas. Vamos a empezar. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si empezamos? No lo sé. No sé. Se me ocurre, ¿eh? Así que no lo tengo preparado ni nada. ¿Qué os parece si empezamos jugando y traduciendo el juego de Digimon History Cyber Sleuth? No sé, ¿eh? Para empezar, pues está de puta madre, ¿eh? Jugarlo y traducirlo. ¿Por qué? Porque viene solo en inglés. Viene en inglés. Inputting English con audios en japonés. Lo pone aquí. Audios en japonés, textos en inglés y el manual viene en alemán, franchute e italiani. No viene en español. De hecho, aquí. Esto viene en alemán, tío. Yo, me han mandado de hecho en alemán. Bueno, ha sido importado de Italia, aunque viene en alemán. No lo entiendo, pero en fin. Bueno, el caso. Vamos a iniciar una serie después de años, porque hace años que no hago una serie continua de Digimon History Cyber Sleuth. Lo vamos a empezar, no en este vídeo, ya en otro, pero lo voy a traducir. Traduje toda la historia y traduje las misiones secundarias del Digimon Redigitize y estuvimos una pequeña comunidad y fue muy guay. De hecho, a día de hoy me siguen preguntando cosas y sigo respondiendo y es algo que me gusta. Es un hobby muy, muy, muy bonito. Así que vamos a empezar el Digimon History Cyber Sleuth. Y lo voy a traducir. Y podéis venir a pasarlo bien y pipa conmigo. ¿Qué vamos a hacer después de...? Se me ocurre, ¿eh? Se me ocurre. Quizás después del Digimon History Cyber Sleuth podríamos, no sé, ¿qué tal? Traducir el Hacker's Memories. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué os parece? Historias que no están en español, podríamos pasárnoslas juntitos,
descubrir cositas. Y ya sé que vengo tarde, ya sé que los juegos son de hace unos cuantos años, pero oye, mejor tarde que nunca. Y además me gusta. Vamos a traducir los juegos de Digimon de PS4 que no están traducidos al español, para que aquella gente que se haya pasado los textos, los haya jugado y se haya petado el juego, pero no se haya enterado un carajo de la historia, pues pueda disfrutarla. A mí me parece correcto, ¿eh? Los tengo los dos en formato físico, he comprobado que funcionan y me parece correctísimo. Y esto ya por enseñaros, porque me estoy preparando para el Kingdom Hearts 3 que sale el 29. Y se me hace muy, muy raro porque por mi cumpleaños me regalaron la webcam, que es de las pocas veces que la estoy utilizando, pero me estoy mirando en la pantalla y yo debería estar mirando ahí. Pero es ahí. Pero es ahí. Se me hace raro. El caso, esto ya es por enseñar. Kingdom Hearts 3 en 12 días. A partir de hoy. No creo que lo suba a ese, pero bueno. Por compartir gustos. Y quiero decir más cositas, pero no puedo. No puedo porque no tengo hecho las cosas y hasta no tenerlas hechas no debo decir las cosas. Como veis, ha cambiado esto un poco. Tengo por fin esto montado de cosas de artesanía y tal. Ese es mi escritorio de artesanía. Y ahí hago mis cositas y tengo bajo mis cajas con la resina y eso. Y tengo la estantería esta, por fin cuadrada, la PS2, la Wii y los mandos en los cajones y tal. La llave espada no la he colgado todavía, pero está todo cambiado. Ahí está el Spiro que me regalaron, y Funkos y libros y cositas, y mangas de One Piece y yo qué sé, tengo esto bastante bien montado ahora. Pero bueno, eso. Vamos a empezar con el Digimon History Cyber Sleuth, vamos a continuar con el Digimon History, Cyber Sleuth, Hacker's Memory. Y no he acabado. No he acabado porque voy a intentar, en medida de lo posible, jugar en directo a la cosa de Digimon, ¿eh? Es que es lo que me apetece ahora. Me ha venido un hype muy rápido, muy fruto y muy fuerte por Digimon, y la cosa va de Digimon. Así que vamos a probar en el canal de Twitch, en directo, el Digimon Dusk Man. ¿San Man? ¿Cómo era? No me acuerdo. ¿Digimon Dusk o Digimon Dawn? ¿Digimon Dusk o Digimon Dawn? ¿Digimon World Dusk o Digimon World Dawn? Vale. Pues como son de DS, creo que eran. Sí, de DS. Juegos por turnos típicos, y me lo voy a pasar en directo en el canal de Twitch. Seguramente resuba los vídeos aquí, ¿vale? Pero por si queréis pasaros algunos días a echar un ratete conmigo en el canal de Twitch, allí voy a estar pasándome este juego de Digimon. Si no estoy jugando a esto, estaré grabando vídeos. El Cyber Sleuth y el Hacker's Memory van a venir en vídeos. No los voy a hacer en directo. He probado la cosa de este en directo con capturadora, pero no parece que me vaya bien. Y tampoco me he centrado mucho en investigar. Así que, en principio, no creo que los emita en directo, solamente a través de vídeos. Pero bueno, lo voy a ir traduciendo poquito a poco, como hice con el otro. Y vamos a tirar para adelante. Y nada, ya está. Simplemente que Tito Gio vuelve y pronto, ojalá pronto, poder dar más noticias. Ahora me pondré a grabar el primer capítulo, seguramente el Cyber Sleuth, a no ser que la Play tenga que actualizar 30.000 mierdas, para variar. Pero ojalá pueda daros una noticia más. Guay. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.